Este equipo femenino de fútbol de primera división está luchando en el campo para colocarse dentro de las mejores posiciones de su categoría. Las jóvenes rondan las edades de entre 15 a 25 años. El equipo necesita patrocinadores para poder salir con los gastos que requiere mantenerlo y poder realizar los diferentes partidos. Bueno, con respecto al equipo Juventud PZ, que está en la primera división de fútbol femenino a nivel nacional, estamos haciendo gestiones con muchos de los comercios, hemos entregado notas, hemos visitado posibles patrocinadores. Ahorita estamos finiquitando con algunos afiliados que estamos buscando también. Tenemos un sistema de... queremos en primera instancia conseguir 100 afiliados a 5.000 colones, que es lo que les estamos cobrando por mes. Serían aproximadamente 500.000 colones mensuales que nos estarían llegando para poder cubrir todos los gastos del equipo, que realmente son bastantes. Un encuentro en casa les puede costar unos 300.000 colones y esto conlleva a que tengan gastos mensuales altos. Muchos aún consideran que esto es fútbol aficionado, aunque es fútbol de primera división. Hemos entregado notas a algunas empresas grandes del cantón. La idea es conseguir unos 3 o 4 patrocinadores de 250.000 colones mensuales. Eso sería muy importante para nosotros. Y tenemos una línea para pequeñas y medianas empresas de 25.000 colones mensuales. La idea es conseguir también unas por lo menos 20 empresas que nos significarían unos 500.000 colones mensuales. Y ver si podemos expandir lo de los socios. Ahorita tenemos, creo que cerca de 50 socios. La idea es llegar en primera instancia, en una primera etapa, a 100 socios y después tal vez tratar de llegar a los 200 socios, con lo cual podríamos conseguir un millón de colones mensuales para hacerle frente, porque en esto del fútbol femenino, a pesar de que es primera división a nivel nacional, se considera como fútbol aficionado todavía. Por esta razón, la agrupación está en busca de patrocinadores y asociados que con su aportación logren mantener el equipo con todo lo que necesita. La meta es conseguir unos 3 a 4 patrocinadores de 250.000 colones al mes. También la aportación de 5.000 colones mensuales de los asociados, que se espera puedan ser 200 pronto, e invitar a las pequeñas y medianas empresas a que sean parte de este apoyo. Entonces, el cantón de Pérez de León está iniciando la etapa en lo que es fútbol femenino en la primera división, en segunda división también, y la credibilidad un poco de la gente, de los comerciantes, de las personas hacia el fútbol femenino todavía no es lo que esperamos nosotros. El sacrificio es muy, muy grande, sin embargo estamos haciendo los mayores esfuerzos para representar al cantón de Pérez de León de la mejor manera. El torneo anterior, Apertura, terminamos en el octavo lugar. Ahorita estamos ya en clausura, después de dos fechas, igualmente en el octavo lugar. Sin embargo, creemos que el equipo, conforme pase el torneo, vamos a afianzarnos más y podremos escalar posiciones para terminar en una mejor posición en clausura. El equipo nuestro es sumamente joven, hay muchachas desde 15 años hasta los 25 aproximadamente, el promedio de edad es de aproximadamente 20 años. Tener un equipo es de mucho sacrificio, pero se espera que además con los logros siempre valga la pena cualquier esfuerzo.